amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy en la Segunda Avenida y la calle 47. Esta marcha salió del parque Bryant Park, el mismo lugar donde se encuentra el monumento del expresidente mexicano Benito Juárez. Marcharon por muchas calles hasta llegar a las Naciones Unidas. De acá no se ve. Y el alcalde sionista corrupto de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, que es del Partido Demócrata, ha cerrado varias calles alrededor de las Naciones Unidas para que la gente no pueda llegar y se manifieste. Vean esto, todas estas cuadras están cerradas. Seguramente son miles de policías que están acá. Todo por proteger al sionista corrupto, criminal de guerra, genocida, terrorista, nazi, Benjamín Netanyahu. Bueno, el alcalde de la ciudad de Nueva York es un sionista. Ha dicho que cuando se retire de la política, se quiere ir a vivir a tal Israel, que en realidad son tierras robadas. Específicamente, él dijo que quiere irse a vivir al Golan Heights. Miren, este policía que está acá fue uno de los que me arrestaron mientras estaba cubriendo una manifestación en apoyo a Palestina. Pero les decía, este alcalde, que es del Partido Demócrata, ha dicho que quiere irse a vivir al Golan Heights, que son tierras ocupadas, son tierras robadas a Siria. Seguramente ya ustedes han escuchado las noticias. Están investigando a este alcalde por corrupción. Desde hace años yo he sabido que era un corrupto, pero aquí en Estados Unidos la pregunta no es ¿qué político es corrupto?, sino ¿qué político no es corrupto? Es que en Estados Unidos, políticos demócratas y republicanos son corruptos. Hay diferentes formas de cómo funciona la corrupción aquí en Estados Unidos. Ahora mismo están acusando al alcalde de que hubo personas que legalmente no podían darle dinero, y entonces lo que hicieron fue esas personas darle el dinero a otras personas que sí podían donar. Así se le llama donar, debería de decirse comprar políticos. Pues bueno, es ilegal que, por ejemplo, una persona, en este caso se habla de personas de Turquía, pero una persona de cualquier país que no es residente o ciudadana de Estados Unidos no puede dar dinero a políticos. Es ilegal. Solo que hacen, lo que hacen es darle el dinero a personas que son residentes, personas que son ciudadanas, y esas personas de manera ilegal dan el dinero a los políticos. Esa es una de las acusaciones contra el alcalde. La otra es que ha recibido regalos, entre comillas, que otra vez han sido para comprar favores del alcalde. Pero desde hace años se ha sabido eso. Eso no es nada nuevo. Alguien en las redes sociales decía, ¿qué es lo nuevo? Si es lo que hacen los políticos aquí en Estados Unidos. Bueno, creo que el problema fue que el alcalde no dio a conocer todos esos regalitos que le estaban dando. Por acá hay otra manifestación. Hoy se están realizando muchas manifestaciones. Oh.
So, esta protesta en contra del sionista Netanyahu es porque él está aquí en la ciudad de Nueva York, está en las Naciones Unidas. ¿Ustedes imaginan a Hitler en las Naciones Unidas hablando? Bueno, Benjamin Netanyahu es el Adolfo Hitler de nuestros tiempos. Y ahí está. Y Joe Biden, otro imperialista terrorista de Estados Unidos, estuvo, si no mal recuerdo, el martes, que sería 24 de septiembre del 2024. Vean esto. Esto es un ejército de policías. Vean esto. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York es el departamento que más dinero gasta, que más dinero se le da de nuestros impuestos. ¿Y cómo usan ese dinero? Para atacar a la gente que se manifiesta pacíficamente. Las personas que han visto mis videos saben, quizás han visto mis videos o otros videos, donde los policías atacan a las personas con gas pimienta, arrestan a las personas de una manera brutal, les sacan sangre. Hace unos días hubo una manifestación y atacaron a uno de los organizadores y lo enviaron al hospital. Lo tuvieron muchísimas horas arrestado para que al final, el fiscal, alguien encargado, declinaba ponerle cargos, porque es que no hizo nada, simplemente estaba marchando pacíficamente. Y todo eso bajo las órdenes del alcalde sionista de la ciudad de Nueva York. Como les decía, desde hace muchos años se ha sabido que este alcalde, que ahora es alcalde, empezó su gobierno el primero de enero del 2022 y termina a finales del 2025. Pues desde hace años se ha sabido que es corrupto. Entonces, cuando estaba como candidato para alcalde, a mí me sorprendió mucho ver a gente mexicana, AMLover, gente mexicana obradorista, gente mexicana que hacen manifestaciones aquí en la ciudad de Nueva York y gritan que están en contra de los políticos corruptos en México. Gritan que están en contra de los partidos políticos corruptos en México. Gritan y dicen que la corrupción se tiene que morir. Pura hipocresía. Cuando Xochitl Gálvez, vino aquí a la ciudad de Nueva York, hubo gente que apoya al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, que le hicieron protesta a Xochitl Gálvez. Algunas de esas personas. Aquí hay bastante gente, eso se escucha mucho ruido. Espero que me puedan escuchar. Son algunas de esas personas que le fueron a protestar a Xochitl Gálvez, que fue la candidata para presidenta de México por el partido PRI, PAN y PRD. Estuvieron apoyando al que ahora es alcalde de la ciudad de Nueva York. Y hace algunos meses estaba haciendo un video
estaba haciendo un video y una de esas personas me escuchó, que estaba diciendo que el alcalde es sionista, que es corrupto, y se molestó, no le gustó que dijera que el alcalde es sionista. Así es. Aquí pueden ver a personas judías apoyando a Palestina. Bueno, el fanatismo hacia los políticos demócratas aquí en Estados Unidos es un problema, igual que el fanatismo a los políticos en México, porque la gente fanática cierra los ojos, cierra los oídos, no ve, no escucha, aunque se le diga que son políticos corruptos, que son políticos sionistas, pues simplemente no escuchan y se molestan. Ese es el edificio Chrysler, que está en la calle 42 y Lexington Avenue. Bueno, hoy hay muchas manifestaciones. Haré videos de otra manifestación muy grande que va a haber más tarde. Compartan este video, dejen comentarios, denle like, todo eso ayuda para que las redes sociales donde lo comparto puedan mostrarlo a más gente. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, que estén bien. Miren, acá tienen al terrorista de Netanyahu.